Muy buenas tardes, queridos televidentes, queridas personas que están conectadas desde Facebook y desde YouTube. Nosotros somos Impro News de la Comuna 7 y hoy vamos a estar presentando muchas noticias improvisadas, noticias raras, incoherentes, noticias que nos las vamos a inventar en este momento y vamos a utilizar toda la creatividad de nuestros corresponsales que están alrededor del mundo. Estos corresponsales tendrán que decirle absolutamente a todo que sí, y si de pronto en algún momento dicen que no, estaré yo aquí para corregirles. También tendrán que sobrepasar diferentes obstáculos y diferentes preguntas que les vamos a ir haciendo en toda esta transmisión de noticias improvisadas. Quiero saber en este momento cuántas personas están conectadas ahí en Facebook y cuántas están en YouTube. Que manden en este momento corazoncitos porque la red de creación escénica va a presentar sus primeras noticias improvisadas. Quiero saludar a muchas personas. Digan desde dónde nos están acompañando, porque yo aquí en el teleprompter voy a ir leyendo todos esos saludos. Vamos a ver quiénes están por ahí. Hay muchísimas personas que quieren estar enteradas de la actualidad, de todo lo que está sucediendo en el mundo, y para eso son Impro News. Estas noticias improvisadas en vivo y en directo, en este momento siendo las 4 y 3 de la tarde, porque de pronto hay personas que están dudando y dicen, no, no es en directo. Sí, estamos en vivo y en directo con todos estos corresponsales y corresponsalas que nos tendrán toda la información de primera mano y una información caliente. Vamos a ver desde dónde. Necesito que escriban ahí en el chat ustedes. Yo soy su presentador, Shamir Rojas Porras, y voy a estar aquí presentando todas estas noticias. Todavía no se ha activado el chat. Vamos a ver si de pronto el chat de YouTube ya se activó. Vamos a ver por acá. Chan, 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 chan. Esa es la música de nuestro noticiero. Música que la estamos haciendo totalmente improvisada y vamos a ver quiénes están. Vemos que está Leslie Urrutia, está también TV Isa Balvin, también tenemos a Fitzgerald, eso es. Muy bien, y necesito que en este momento todos ustedes, hombres, mujeres, niños y niñas, comiencen a poner palabras. Palabras, porque en este momento nuestros corresponsales, que no saben en qué orden van a ir saliendo en nuestro noticiero, van a escribir dos noticias, dos titulares de noticias improvisadas. Entonces necesito que ustedes también ahí, o si a ustedes como público se les ocurre alguna noticia, también pueden poner ese titular y la utilizaremos más adelante. Una noticia extraña, rara, incoherente, que ustedes digan, ve, ¿por qué sucedió esto? Entonces, vuele la imaginación, vuele la creatividad de cada uno de ustedes, nuestros queridos televidentes y seguidores de Impro News, en esta emisión de noticias improvisadas. Muy bien, vamos a ver qué sucede. En el chat todavía no hay palabras, solo hay aplausos y corazoncitos. Y vamos a ir con nuestra primera noticia de esta tarde. Es una noticia que nos tiene conmovidos a todos y vamos al lugar de la noticia con Mariana. Mariana, ¿desde dónde te encuentras? Chan, 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 Profe, chan, 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 me chan. encuentro desde Washington, Estados Unidos. Wow, desde Donde Washington, ¿cuál es la noticia, Mariana? un hombre que nunca trabajó está trabajando y va a explotar el mundo. Eso es increíble. Un hombre que trabajó, que nunca trabajó, ahora va a trabajar. ¿Y qué están diciendo todas esas personas? ¿Cuál es el nombre de este trabajador? Se llama Esteban y esta persona ya tiene más de 40 años y nunca trabajó en su vida. Más de 40 años, pero cuéntanos qué hizo en esos 40 años, quién lo mantenía, quién le daba todas La las cosas para él sobrevivir. su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Esteban? Se llama Luciana. Luciana, ¿cuáles son sus apellidos? Luciana. Sí, ¿qué pasó? Luciana. Luciana. Luciana María de Torres. 6x3. 6 por 3. Sí. 18.
18 personas, también nos dicen que alrededor del mundo esas 18 personas tampoco nunca han trabajado. ¿Qué quieres decirle a esas personas que no trabajan? ¿Qué quieres decirle, Mariana? Que por favor trabajen, hagan algo para la vida productiva, sean creativos, ayuden a las personas que las tienen. Sabemos que estás en compañía de una persona que ayuda. Sabemos que estás en compañía de una persona que siempre le ha ayudado a todos esos hombres que no trabajas. ¿La puedes entrevistar? Claro, ya la entrevisto. Segundo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque esto es noticia de última hora. Entrevístala, por favor. Ella está al lado. Ya la habíamos entrevistado antes de esta noticia y nos había dicho que estaba muy feliz de que este noticiero les enseñe a que tengan su vida productiva y que trabajen. Súper, y que nos pegue un gritico esa persona, que grite. ¿Está por ahí? No. En estos momentos sí. Se tuvo que ir. Recuerda que a todos le tenemos que decir que sí, entonces sí está por ahí. Sí está por ahí, pero muy lejos de donde me encuentro, ya que está ayudando a otras personas que no trabajan. Sí trabajan, nos acaban de decir que sí trabajan. A que sí trabajan, pero no hacen... Sí. Pero hacen cosas productivas muy pocas veces en el año. Muy bien, y ya para diciembre creo que va a salir la canción del hombre que nunca trabaja. ¿Cómo dice esa canción? El hombre que nunca trabaja, por favor, trabaja. El hombre que nunca trabaja, por favor, sí trabaja. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por toda la información. Claro, nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante porque ahora vamos al lugar de la noticia con Salomé. Salomé, que ella nos tiene una noticia improvisada. Salomé, ¿dónde estás? ¿Y de qué se trata esta noticia? Chan 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 chan. Me encuentro desde Bogotá, donde inventaron una nueva loción con olor a madera. La gente pensaba que no existía, pero sí, sí existe. Sí, sí existía, exacto, sí existía. La nueva loción con... Sí existía, con... y ahora... Sí, y ahora sigue existiendo. Sí. Es que estamos... Estamos con esta conexión vía satélite, una loción con olor a madera. Y bueno, ¿quién la inventó, Salomé? ¿Quién la creó? La ha inventado Cherry Blanchon, que vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos y bueno, sabemos que esa loción tiene una característica diferente a todas las lociones y perfumes del mundo. ¿De qué se trata? La loción es café y no viene en tarros, sino sí. Que viene en... ¡Sí viene! Sí, sí viene en tarros y también viene dentro de camisas. También viene dentro de camisas. ¿Cuánto van de una camisa con loción? Vale 800 mil, porque como está tan nueva, está muy cara. Muy bien, 6x5. 30 personas vale 30 fueron las mil. Más de 30 mil personas fueron las que compraron estas primeras camisetas. Cuéntanos, a una persona puso una demanda porque le dio mucha alergia a esta loción. Adelántanos algo de esta noticia. Exacto, la persona los demandó, pero poco tiempo después se murió por el olor tan fuerte. Ay, ¿hace cuánto murió esa persona? Pero era porque era alérgico a la madera y no sabía.
Muy bien, por aquí nos dicen que hay unos, a raíz de toda esta loción, hay unos cíclopes enojados en la calle porque les hace falta comer arroz. ¿Qué dicen esos cíclopes? Sí, les hace falta comer arroz porque está muy escaso y en Medellín y en Bogotá ya no lo están vendiendo. Sí, sí los están vendiendo, sí. Nos acaban de decir que sí, los están vendiendo, pero muy lejos. Están vendiendo muy lejos, muy bien. Muchas gracias, Salomé, porque volveremos más adelante contigo con toda esa información de primera mano, porque ahora vamos al lugar de la noticia con Esteban Dido. Esteban Dido, que es uno de los corresponsales que más tiempo lleva en este noticiero de Impro News, donde la noticia es totalmente improvisada y todo le tienen que decir que sí. Entonces, vamos a ver dónde estás, Esteban. Esteban Dido. Y este bandido está ahí, pum 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 pam 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 pum 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 pam 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 pam. Muy buenas tardes, Shamir, estoy acá desde el fondo del mar, gracias a Dios tengo un traje de invisibilidad. Se acaba de encontrar el pez gordo más pequeño del mundo. El pez gordo más pequeño del mundo, y amplíanos esa noticia, por favor. Resulta que esta es una nueva especie que se encontró, donde los peces son de gran tamaño, pero a la vez son muy pequeños. Estos atacan en carnada a grandes peces como el megalodón, tiburones blancos y ballenas orcas. Súper, sabemos que en este momento está conmocionado todo el océano por esta aparición del pez gordo más pequeño del mundo. ¿Y qué opinan los otros peces? Los peces están muy intimidados, ya que creen que gracias a estos, sus especies van a desaparecer. Pero gracias a los humanos esto se va a controlar, ya que ellos encontraron que estos peces se reproducen muy rápido y los van a utilizar como aperitivos para solucionar el hambre mundial. Ah, es excelente noticia. Sabemos que el pez espada va adelante en toda la lucha. ¿Qué dice el pez espada? Así es, el pez espada está encabezando la lucha contra el pez grande más pequeño del mundo, ya que, como les mencioné anteriormente, los peces se sienten intimidados porque pueden acabar con sus especies. La idea principal fue montar una defensa para que estos peces no puedan avanzar. Sí, sí, nos dicen que sí pueden avanzar, para que sí puedan avanzar. Para que les sea imposible avanzar. Muy bien, por favor, Esteban Dido, regálanos las características físicas de este pez gordo más pequeño del mundo. Principalmente parece un pez globo normal, reduciendo su tamaño unos 20 centímetros y con su cuerpo más alargado, igual que la espada del pez espada. Ah, excelente, excelente. Sabemos que ya muchas personas han lanzado la nueva canción del pez gordo más pequeño del mundo. Adelante. Así es, esta canción está muy pegadiza, ya que como va a solucionar el hambre mundial, le quieren rendir un homenaje. En estos momentos voy a proceder a contárselo. El pez gordo más grande, más pequeño del mundo, solucionará los problemas y acabará con la hambruna. Brindamos homenaje a esta gran especie que nos salvará. Es una canción, ¿eso en qué ritmo es, Esteban? Es un nuevo ritmo que se acabó de lanzar el año pasado gracias al artista Mike Towers. Este artista inventó ese ritmo ya que combina muy bien con sus canciones. 7x7. 42 millones de personas aman este tipo de música. Sabemos que le faltan otras 7 para llegar a los 49, pero esos son likes que vamos a necesitar para que esa canción sea número uno en el planeta. Bueno, Esteban, cuéntanos qué se viene más adelante con toda esta comida de los chefs que van a preparar acerca del pez gordo. ¿Cuánto va a valer cada plato? Se espera que los platos sean económicos, ya que para solucionar el hambre mundial se necesita que sea accesible para las personas que tienen menos recursos. El plato promedio valdrá 10 mil pesos, ya que según la economía mundial, esto es lo más barato que se puede poner. Excelente, excelente. Entonces vamos a estar ahí atentos al desarrollo de esta noticia, donde este pez gordo más pequeño del mundo va a solucionar la vida de muchas personas. Muchas gracias, Esteban. Seguimos contigo más adelante. Ahora vamos al...
chan, 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 pum, chan, 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 chan. Y vamos ahora con nuestra corresponsal Kaori Flores. Kaori Flores, que ella hoy está en un día muy especial. Así que vamos a ver, Kaori, ¿desde dónde te encuentras? Desde Chicago. Bueno, Kaori, chan, 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 chan. Kaori, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia? Mi noticia es que una bebé cocina un pastel. Una bebé cocina un pastel. Bueno, cuéntanos, ¿de qué era ese pastel? ¿Era un pastel dulce, un pastel salado? Era un pastel muy dulce. Bueno, ¿y cuántos años, cuánto, qué edad tenía la bebé? Porque si es una bebé, entonces dinos cuánto tenía. Meses. ¡Un mes! ¡Wow! Esto es una noticia de última hora porque una bebé de un mes cocina este pastel. Bueno, cuéntanos, ¿dónde aprendió esta bebé a hacer ese pastel? Bueno, ella estaba jugando con la harina y con los demás ingredientes hasta que la mamá vio que se iba a acercar al horno y de repente apareció ese pastel. Y ella la mamá se sorprendió mucho y lo subió en Instagram, en las historias de Instagram. Y sabemos que eso se volvió viral, Kaori. ¿Cuánto es 8 por 2? 8 por 2. 16. Hay 16 personas que ya compraron esos pasteles de la bebé. Cuéntanos cuántos almacenes quiere poner la bebé en el mundo. ¿Qué? ¿Cuántos bebés quiere? Es que ¿cuántos bebés? ¿Cuántos almacenes de pasteles quiere poner la bebé en el mundo? ¿Cuántos bebés pueden hacer pasteles en el mundo? Sí. Solo la bebé que hizo este pastel y que estaba jugando. ¿Y cómo se llama la bebé? Martina. Martina, bueno, entonces un saludo para Martina. ¿Y en cuánto está vendiendo cada pastel? ¿Cuánto? ¿En cuánto vende cada pastel? ¿El precio? ¿Cuánto cada pastel? Bueno, a $1. A $1. Bueno, entonces todas las personas que están ahí, recuerden, a $1. ¿Y cuál es el número de la cuenta, Kaori, para que puedan pagar? ¿La cuenta del banco? La cuenta del banco. ¿Y cuál es el número? 16-18-99. Y repítelo, por favor. 16-18-99. Entonces, consignen, ese es el banco para que la bebé pueda hacer llegar los pasteles a su casa. 16-18-99. Kaori, volvemos más adelante contigo porque sé que nos tienes información de primera mano de las primeras comuniones, acerca de todas esas primeras comuniones que se realizan en diciembre. Y vamos ahora al lugar de la noticia con Erika. Erika Torres, que ella nos tiene la noticia de inmediato. Hola, Erika, muy buenas tardes. Pum 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 pam 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 pam. Hola, Shamir. Qué gusto estar en Impro News. Nosotros, el placer es de nosotros porque sabemos que trabajamos con otro noticiero que también es aliado de nosotros, pero estamos felices de tenerte aquí en Impro News. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia, Erika? Bueno, les cuento que hoy estoy en Tapultepec, México. Aquí hay un descubrimiento antropológico fantástico. Unos estudiantes de la Universidad del Sipiripi han descubierto una tumba indígena y en ella una receta de hacer cabello con chuclú. Para quienes no conocen la lengua quechua de los indígenas, para quienes ya conocen esta lengua, chuclú es chocolo, así que encontraron la receta para hacer extensiones de cabello producidas con los hilitos que trae la mazorca. ¿Cómo te parece? Me parece espectacular y ya nos dicen en el noticiero que en el chat las personas están preguntando que dónde pueden conseguir esas extensiones de cabello de chuclú. Chuclú. Chuclú, ah, chuclú.
Bueno, es un producto biodegradable. Como ven, es un producto bastante económico, así que se van a producir por millones estas extensiones, sobre todo en Antioquia, donde comemos arepa todos los días y por lo tanto la producción de maíz es altísima. En Latinoamérica se van a producir alrededor de 7 millones de extensiones de bajo costo para todas las personas, así que el problema de calvicie se acabó. Sabemos que hay muchas personas que están usando este tipo de extensiones porque dicen también que cuando se van a cortar el pelo lo pueden hacer con una candelita, con fuego. ¿Es verdad? Así es que el mantenimiento lo pueden hacer por sí mismos. Con esta candelita van recortando hasta el nivel de cabello que quieran tener y es súper fácil. Además es biodegradable, no contamina el planeta. Es un producto. Sabemos que sí lo contamina. Sí, contamina el planeta, por eso tenemos que tratarlo con mucho cuidado y hacer unos buenos usos de estos residuos. Muy bien, Erika, cuéntanos, ¿a este cabello le da horquilla o caspa? A este cabello no, sí le da orquídea, sí le da horquilla y sí le da caspa. Requiere unos cuidados especiales que son muy fáciles, basta con lavarlo todos los días. Muy bien, 9x9. 81. 81 personas están en este momento en el chat diciendo que dónde pueden conseguir todas estas extensiones y estas pelucas de chocolo, de mazorca. En Medellín ya las consiguen, las pueden conseguir en la Placita de la América y en la Placita de Flores. Son a muy bajo costo y recuerden, lavarla todos los días. Y Erika, sí, ¿en qué colores? Tienen diferentes colores, es una fibra que es fácil de teñir. La pueden encontrar en fucsia, rosado, hoy en día que se utiliza el cabello multicolor, pueden combinarla como prefieran. Y tenemos una pregunta, que si esta peluca, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, es una peluca que dura poco, porque realmente es un producto muy natural, muy, muy natural, entonces dura poco, pero se consigue a muy bajo costo, así que compren por cantidades, para que tengan su reserva de pelucas de Chuclú. Sabemos que hay una influencer del lugar donde nos dijiste que está usando ese tipo de pelucas y ella inventó un baile de la peluca del chocolo y de la mazorca. Báilalo por favor para nosotros, para que desde sus casas también lo bailen. Claro, claro que sí. Hoy pues tengo el cabello recogido, pero cuando ustedes tienen el cabello suelto van a ver un baile espectacular, lo pueden buscar en YouTube, básicamente es chuclú, 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 chuclú. Y el movimiento con estas pelucas de chuclú es fantástico. Súper, nos dicen que la persona que vaya a los almacenes y haga el baile del chuclú, 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 va a tener un 30% de descuento. Un súper descuento. Además, hay unos concursos increíbles por redes sociales. El video más viral va a tener una producción, va a recibir un regalo de pelucas para todo un año. Así que no dejen de hacer el baile en los redes sociales. Sí, que lo dejen de hacer, que sí lo dejen de hacer. Sí pueden participar con su baile. Muy bien, muchísimas gracias, Erika. Volveremos más adelante contigo. Gracias por pertenecer a esta gran cadena de Impro News. Bienvenida, porque queremos que estés aquí para rato. Gracias. Chum, 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 chum. Muy bien, y vamos al lugar de la noticia con Isabela. Isabela, que también es aliada de Erika, porque es la hija de Erika y ella está en otro lugar. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Isabela, te veo. Levántate un poco porque no se te ve en la boca. Eso es, Isabela. Isabela, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia? Estoy desde Medellín. ¿Sí? Desde Medellín. Y mi noticia es que una cortina hablaba en la casa de una señora y ella la vi hablando y bailando. Eso es increíble, y porque se es la primera. De la pared. Es una noticia. Y se paró de la pared. Es una noticia increíble porque es una cortina que estaba hablando y bailando. Bueno, cuéntanos qué sintió esa señora. ¿Qué dijo esa señora cuando vio la cortina? Se asustó y le fue a decir a todos. Y todos lo vieron. Y todos cuando lo intentaron ver.
ya no se movía y volvió a la pared. Entonces ellos no le creyeron porque pensaron que estaba mintiendo, pero Isabel, se la vio moviéndose. Isabela, nos dicen que sí le creyeron. Sí le creyeron. Eso, porque a todos le tenemos que decir. Sí la vieron. Sí la vieron y sí le creyeron. Cuéntanos, ¿qué ritmo estaba bailando? ¿Qué canción estaba bailando la cortina? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay, claro! ¿Y cómo, cuál era el nombre de la cortina? La cortina tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Amarilla. Amarilla. Amarilla, y se volvió muy famosa porque Amarilla estaba bailando la Macarena. Cuéntanos cuánto es 2 más 2. En este momento, 2 más 2, 4. 4, sí, porque nos dicen que 4. Eran 4 cortinas, ¿es verdad? Sí. Y en este momento, 10 personas han visto. Ellos grabaron en YouTube lo que la cortina está haciendo. Así que ahora, en este momento, 10 personas están viendo el video. 10 personas que están viendo el video. Y dime, por favor, 3 nombres de mujeres. ¿De qué? 3 nombres de mujeres, nombres. Sofía. ¿Sí? Sofía, Rita, ¿y cuál más? Y Frida. Y Frida, muy bien. Y vamos a despedirnos de Isabela. Ahorita más adelante volveremos contigo con más información, moviendo los hombros, Isabela, porque así siempre nos despedimos en este noticiero, moviendo los hombros. Esa era la noticia de Isabela. Mucho cuidado con esas cortinas que hablan tanto y bailan. ¿Será que esa cortina estará en tu casa? Ponle mucha atención a esas cortinas, porque cualquier cortina o objeto de su casa le puede hablar y bailar. Gracias, Isabela. Ahora vamos con más información con Joan David Urrutia. Joan David, que está en algún lugar. Muy bien, vamos a esperar a ver dónde está Joan. Y necesitamos que, Isabela, por favor, apagues tu cámara. Eso es. Y tenemos a Joan David, nuestro corresponsal que recientemente ha cumplido 18 años y está con nosotros aquí en vivo y en directo. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chamir, muy buenas tardes, televidentes. El día de hoy me encuentro en el laboratorio en Bogotá, donde se encontraron las primeras cucarachas chateadoras. ¡Wow! Las primeras cucarachas chateadoras. Y eso es increíble para todo el mundo de la informática. ¿Quién las descubrió? Claro que sí, el señor se llama Javier Rodríguez, donde él era un investigador bastante académico que encontró esta nueva especie y la ha ido investigando. Bueno, cuando descubrieron estas cucarachas, ¿qué estaban chateando? ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era la conversación? Principalmente se estaba notando que estas entendían el lenguaje humano y podían escribir palabras al azar con el teclado de los teléfonos que ellos utilizaban. Muy bien, sabemos que ellas también tienen la capacidad de chatear con las antenitas. Amplíanos esa información. Claro que sí, esta modalidad también se está tratando de investigar para usarla, para pasarla a uso humano, ya que estas antenas amplifican el mensaje para que llegue a muchas más personas y sea más claro el mensaje. Sabemos que hay en este momento varias cucarachas de panadería que ellas también logran chatear y logran vender más panes por medio del chat. Claro que sí, estas cucarachas fueron las últimas descubiertas porque teníamos poca información sobre estas cucarachas y estas eran como más especializadas en el tema porque usaban esta comunicación para, como tú dijiste, para dar más publicidad a sus negocios. 6x4. 24 fueron las primeras cucarachas descubiertas para este experimento. Ay, súper bien. Esas 24 primeras, regálame los 10 nombres de las primeras cucarachas, muy rápido. Claro que sí. Las primeras 10 cucarachas se llamaban Lucía, Vanessa, Tatiana, Mauricio, Javier, Santiago, María, Catalina, Luisa y Fernanda.
Soy Fernanda y sabemos y estamos un poco conmocionados porque sabemos que Baigón está en contra de estas cucarachas chateadoras. ¿Qué sucedió? Claro que sí, hubo bastante controversia porque debido a que esta organización está en contra de las cucarachas, pero se ha buscado de que esta organización sea como más consciente de la situación que están viviendo estas cucarachas y el progreso económico que estas nos pueden ofrecer. Sabemos que por eso te tenemos en nuestro Impro News, en nuestro noticiero improvisado, porque sabemos que eres un experto en el idioma cucaracha, en ese alfabeto que ellas inventaron. ¿Cómo se comunicarían ellas? Por ejemplo, ¿cómo dirían ellas, muy buenas tardes, Colombia, estoy feliz de estar aquí? Claro que sí, sobre todo el idioma de las cucarachas se caracteriza por usar siempre la I y por ser un idioma más mínimo. Por decir, en este ejemplo, la frase que acabas de decir era muy bien, súper bien, ellas se comunican así rápidamente. Sabemos que hay un humano que está demandado porque aplastó una de esas cucarachas que está en este momento en cuidados intensivos. ¿Qué opina la familia de la cucaracha en este momento? Claro que sí, la familia de la cucaracha en este momento se encuentra indignada porque no esperaba que uno de los... Porque esperaba que los investigadores estuvieran apoyando a las cucarachas en vez de contradecirlas y hacerles daño. Claro, bueno, entonces volveremos más adelante contigo. Vamos a despedirnos con esa canción de la cucaracha, pero en la versión de Hungría. Claro que sí. La cucaracha, la cucaracha. ¡Sí puede! Muchas gracias, Joan, porque vamos al lugar de la noticia a seguir desarrollando estas noticias improvisadas con Thomas Alzate, que Thomas nos tiene toda la noticia de la farándula y toda la noticia esta que está así en este momento en caliente. Thomas, buenas tardes. Bueno, estoy desde África porque los animales han comenzado a hablar y exigen la ciudadanía. Exigen la ciudadanía y creo que ellos tienen muchísimo más derecho que los humanos porque ellos han estado más tiempo ahí en esa tierra. Cuéntanos, ¿quién es el líder de la revolución de los animales? Los leones, más que todo, principalmente. Bueno, ¿cuál es el nombre de ese león? Alberto. Alberto, el león Alberto ha dicho unas declaraciones y tú tuviste la posibilidad de estar en el lugar de la noticia. ¿Qué dijo el león Alberto? Exige que todos los animales sean reconocidos con una ciudadanía para cada grupo de animal. Sabemos que también Mufasa y Simba se unieron a toda esta revolución. ¿Qué dijeron Mufasa y Simba? Están totalmente de acuerdo con la ciudadanía, ya que han sido discriminados durante mucho tiempo. Han sido discriminados y bueno, ojalá les den la ciudadanía. Ellos han puesto una canción que eso se ha hecho viral y ha ido alrededor del mundo, que es la canción de los animales. Cuéntanos quién se inspiró, quién realizó esta letra, quién fue el compositor o compositora. Marc Anthony. Bueno, ¿y cómo dice esa letra? Porque sabemos que eres súper fanático de Marc Anthony. Bueno, la letra dice así: a los animales hay que quererlos, démosle su ciudadanía. Y sabemos que tiene una versión con J-Lo. Y que en esa versión estuviste ahí en ese momento donde ellos la estaban haciendo. Cántanos, por favor, esa versión con J-Lo, que eso va a subir el rating de Impro News. Bueno. A los animales hay que quererlos, hay que darles su ciudadanía. Muy bien, y eso también lo van a sacar en versión bachata para todas las personas que les gusta tanto ese ritmo. Y Thomas obviamente va a estar siempre en el lugar de la noticia y nos va a estar enseñando esos pasos en su canal de YouTube para que lo sigan. Él es corresponsal Thomas Alzate, para que lo sigan en YouTube y él va a estar enseñándoles a ustedes todos esos pasos. Thomas, acaba de pasar alguien por detrás tuyo. ¿Quién fue? Es un animal. Es un animal. ¿Podemos ir al lugar de la noticia y que entrevistes ese animal, por favor, así sea que te hable?
se fue corriendo. Ay, bueno, ¿y qué animal era? ¿Cuáles eran sus características? Un avestruz. Un avestruz. Muy grande, muy, muy grande. Muy grande, y bueno, sabemos que estás en toda la ciudad ahí en Sudáfrica, porque se activó por allá la alarma de un carro. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias y volveremos ahorita rápidamente contigo porque ahora vamos al lugar de la noticia con Fergie Torres, que ella nos tiene una noticia de última hora, todo lo que había estado esperando la gente. Así que, Fergie, muy buenas tardes. ¿Desde dónde estás? Pum, pum, pam, 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 pam. Pom pom pam 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 pom pom pam 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 pam. Muy buenas tardes, Chamil. Me encuentro acá desde la ciudad de París, Francia. Vemos que la gente en París también se quiere meter a la cámara, se quieren meter a la cámara. ¿Quién te estaba acompañando ahí? Es el público que está muy emocionado. Ah, es el público que está muy emocionado. Bueno, pregúntale algo al público. Pregúntale qué quiere esa persona. ¿Cuál es tu noticia, Fergie? Mi noticia del día de hoy es el primer carro que habla. El primer carro que habla, ¿en qué consiste? Creado por el señor Wilson Muñoz, el cual creó el primer carro que habla. El carro es un carro normal, solo que tiene sentimientos y puede comunicarse con el conductor. Bueno, cuéntanos qué sentimientos tiene este carro. El carro tiene casi los mismos sentimientos que el ser humano. Amor, tristeza, alegría, muchos sentimientos. Bueno, sabemos que ahí está la esposa de Wilson, que fue el que creó este carro. ¿Qué tiene ella para decir? Pregúntale. Bueno, vamos, cuéntame. Buenas tardes, señora. Ay, no, estoy muy feliz, estoy feliz. Un saludo para mi mamá, un saludo para mi papá. También me está viendo detrás de las cámaras. Ay, qué rico. ¡Ay, un saludo también para mi hermanito que se fue para los Estados Unidos! Vemos que la gente en París últimamente está hablando español. Ahora pregúntale, por favor, Fergie, en francés, en un francés inventado, ¿qué opina ella de ese carro que habla? Every flag is marked as bad. Disculpa del público porque tenía que hablarles en español porque realmente tengo mi familia allá. Bueno, ella nos dice que tuvo que hablarnos en español porque la familia está acostumbrada a hablarlo y para las personas que están viendo el noticiero, pero que también en París están aprendiendo a hablar el español para comunicarse con muchas personas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Fergie, cuéntanos cuánto vale ese primer carro que habla. Este primer carro que habla está más o menos al alcance de unos 2 millones de pesos. ¡Ay, es muy económico ese carro! Y bueno, ¿en qué colores viene? Dime 10 colores en los que venga ese carro, 10 colores, rápidamente. Vienen 10 colores, azul, amarillo, verde, blanco, negro, café, rosado, morado, en color tierra y agua, color agua. Y agua. Bueno, háblanos de ese color agua que ha sido muy vendido alrededor del mundo. ¿Por qué lo quiere tanto la gente? Bueno, pues resulta que el color agua es un color muy como transparente, entonces a la gente le llama mucho la atención. Sí, claro, a la gente le llama mucho la atención y sabemos que, como siempre en este noticiero, todo el mundo canta. Hay una canción de este nuevo carro que habla. ¿Cómo es? El carro que habla es el mejor con sentimientos que podemos entenderlo. Súper bien, y a Fergie siempre es hasta el carro mejor. Vemos que el público está súper conectado con todas estas noticias y sabemos, Fergie, que por eso te tenemos contratada aquí en ImproNews, porque Fergie también nos tiene una noticia que está sucediendo en Bélgica. Y como Fergie es capaz de hablar también en ese idioma, entonces vamos a escuchar esa noticia en ese idioma, por favor.
I greet fresh max is pokeres and grafogna with mixed bark the flagman stakrat is makada with ma frigdamer with bruguda with max the flagmesta or smack the flagna is bragdaming. Bueno, ¿qué nos quisiste decir ahí? Que últimamente se encuentra muy escaso el agua, entonces la gente, han habido muchas peleas porque muy pocas personas tienen agua, entonces hay muchas agresiones. Hay muchas agresiones, claro que sí, claro que sí. Bueno, Fergie, muchísimas gracias por toda esta noticia, 7x4. 24 personas tienen agua en estos momentos en su casa. Muy bien, ya sabemos que en este momento hasta las tablas de multiplicar están cambiando en el mundo, porque el mundo se está moviendo y vamos ahora a escuchar el lugar de la noticia. Vamos al lugar de la noticia, porque vamos a ir de a dos personas y vamos a ver dónde están Salomé y María José. ¿Dónde están Salomé y María José? Vemos que Salomé y María José están juntas en este momento. Bueno, Salomé y María José, ¿cuál es esa noticia que nos tienen para cerrar esta última emisión de Impro News? Listo, Chamil. Estoy desde Australia, donde está haciendo mucho calor. Resulta que me encuentro con Salomé, quien es la primera persona en hacer algodón de azúcar con telarañas, y lo más extraño es que ha vendido demasiado. Hey, cuéntanos, ¿qué? Es una entrevista, la ¿cuál es la sensación que has sentido? ¿Qué es lo que, la emoción o qué sentimiento has tenido al saber que se vende demasiado el algodón de azúcar con telarañas? Pues, esta emoción es muy grande, porque la verdad es que yo no soy de acá de Australia, sino que vivo acá, por eso hablo así. Yo sí, soy sí de es Colombia. De Australia, nos acaban de decir que le dieron la nacionalidad, porque sí es de Australia. Sí, soy de Australia, pero me gusta hablar más español. Entonces, esta emoción es muy grande, tengo mucha felicidad porque la verdad nunca pensé que se fuera a vender tanto. Y la verdad empezó sí, porque mi máquina estaba súper vieja. Nos dicen que sí lo pensaste. Sí, pensé en eso mucho y por eso decidí venderlo, porque antes la máquina estaba súper vieja y por eso tenía telarañas. Muy bien, muy bien. Aquí hay otra gente que nos dice. Tenemos a otro televidente que nos acaba de informar que a él últimamente le ha estado usando demasiado el algodón de azúcar de telaraña, el cual sigue siendo de azúcar, pero con un poco más de telaraña. Cuéntanos, ¿por qué te gusta ese algodón? La verdad es que eso tiene como un sabor, no sé, como... ¿Sí sabe? Muy como a caramelo. Y la verdad es muy difícil de creer que a nosotros nos guste, pero ya he gastado millones de billetes en este algodón. Bien. Y ok, Shamir, con eso terminamos la emisión. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a Salomé y a María José, porque ahora vamos al lugar de la noticia con Mariana y Kaori. Mariana y Kaori, ¿están por ahí? Porque en este momento vamos a desarrollar estas dos noticias para cerrar la emisión. A ver, tenemos por ahí a Kaori. Bueno, creo que a Kaori se le ha caído la señal, porque recuerden que ella está investigando todas esas primeras comuniones y son muchas las primeras comuniones que se han realizado. Entonces necesito, por favor, a Isabela, si está por ahí. Ah, bueno, ya estamos con Kaori. Muy bien, cuéntanos, Mariana. Mariana, porque ellas dos están desarrollando esta noticia. ¿Cuántas primeras comuniones se han realizado? En estos momentos se han realizado por lo menos 100 en todo el mundo, 101 contando el de Kaori.
101, y para eso tenemos a Kaori, que es la número 101 que ha hecho la primera comunión en este diciembre. Kaori, ¿qué sentiste al hacer la primera comunión? Bueno, la primera comunión para mí fue muy importante, me gustó mucho hacer mi primera comunión, aunque fue un poco extraño también. ¿Por qué? Porque sentía nervios, sentía como que me sentía muy sorprendida porque había ganado el año. Muy bien. Mariana, cuéntanos, ¿ganaste el año? Sí, ganó el año reconocimiento. Gracias. Muy bien. ¿Y para qué año vas? Para cuarto. Para cuarto. Muy bien. Dos más dos más cinco. Dos más dos, cuatro. Más cinco sería nueve. ¡Nueve! ¡Súper bien! Porque muy pronto, el próximo 9 de diciembre, Mariana estará compartiendo con todos ustedes televidentes las tablas de multiplicar. Ella va a estar en su canal de YouTube enseñándole todas esas tablas. Muy bien, Kaori, y cuéntanos, ¿es verdad que los niños y las niñas estaban pidiendo que la comunión fuera con Arequipe? Sí, estaban pidiendo mucho que fuera con Arequipe. Muy bien, ¿y a ti te la dieron con qué? ¿Con arequipe o con chocolate? Con chocolate. ¿Te la dieron con chocolate? ¿Verdad? Sí. Bueno, Kaori, cuéntanos, ¿te dieron a probar hoy vino? Sí. Ay, estaba Kaori. Pero sí. Bueno, ¿y qué opinas del vino? Porque sabemos que los niños y las niñas no deben consumir licor, ¿pero qué? ¿Te supo bueno? Sí. Esa es la sinceridad de nuestro noticiero. Muchas gracias a Mariana y a Kaori. Vemos que Kaori nos pone un corazoncito. Y este es nuestro noticiero Impro News. Y vamos ahora al lugar de la noticia con Erika y con Joan. Erika y Joan, ¿están por ahí? Claro que sí, Shamir. ¿Tenemos algún problema con la señal? Aquí estamos. Muy bien, aquí estamos. Bueno, cuéntenos esa noticia que están desarrollando ustedes dos en equipo. Claro que sí, Shamir. Mira, sí. Hay una noticia bien interesante. Eso lo hacemos para disimular. Eso lo hacemos para disimular un poco. Te escuchamos. Vale, gracias. Bueno, hay una noticia muy interesante que ha causado mucho revuelo en la Nueva Granada, y es que las hormigas han puesto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo porque dicen que por el encierro, ellas, que son tan trabajadoras, no han podido salir y se sienten muy discriminadas. Sabemos que sí pudieron salir. Sí han podido salir, pero están en un estado de poco trabajo y se han sentido muy mal en esta pandemia. Claro, y para eso tenemos a nuestro experto que ahorita nos habló de las cucarachas que chateaban. Y cuéntanos, Joan, ¿qué dicen todas estas hormigas? Claro que sí, estas hormigas han estado manifestándose constantemente, puesto que las condiciones de trabajo se les reducieron debido a la pandemia. Entonces han podido generar ganancias distantes para sus hogares, lo cual garantiza a menor medida su supervivencia ante esta pandemia. Bueno, cuéntame, Erika y Joan, ¿qué opinan las hormigas culonas de Santander? Ellas sí están felices porque a ellas les pesa la nalga, entonces están muy felices descansando durante la pandemia. Sabemos que hay un influencer que es un influencer de moda que está haciendo ropita para todas las hormigas. Claro que sí, es Wanda, que se unió con otras organizaciones para garantizarle como a estas hormigas, como abrigo y algunos otros recursos durante la pandemia. Erika, ¿qué opinan las hormigas cachonas? Las hormigas cachonas, que por naturaleza son tan bravas, en esta pandemia están peor que nunca. El genio se les ha multiplicado por 10, y como ustedes saben, si las encuentran, hay que evitarlas, porque su picadura es fuerte. Es verdad, y ustedes, como siempre, que les encanta, yo sé que ustedes acabaron de salir de ver ese musical de las hormiguitas, cántenme entre ustedes dos la canción de las hormigas. Esa hormiguita que va por el campo, va para la casa, quiere más rumbita, es la hormiguita.
placita. Porque hay una fiesta en la placita. Todo es chiquitico. Todo es chiquitico en el mundo de las hormigas. Pero este noticiero es gigante porque es improvisado y es el primer noticiero del mundo que tiene toda la verdad para todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Muchas gracias, Joana. Es que Joan y Erika. Perdón, porque iba a decir Erika y se me confundió con Joan. Joan y Erika. Joan, que hace 8 días cumplió 18 años. ¿Qué se siente haber cumplido 18 años en medio de todas esas hormigas? Ha sido una nueva experiencia, puesto que sí. Me pensaba como a futuro a convivir con las hormigas de forma diferente. Bueno, y recuerden que Erika también va a estar vendiendo sus accesorios y sus aretes para todos sus seguidores y todos sus fans. ¿Dónde lo vas a estar vendiendo, Erika? www.accesorios.com www.accesorios.com para que de inmediato se metan a la página y ella misma los atenderá. Muchas gracias a ustedes dos y vamos al lugar de la noticia con Esteban Dido y Tomás Alzate. Hola, hola. Bueno, ustedes nos tienen una noticia para terminar. ¿Cuál es esa noticia? Estamos aquí en el lugar de la noticia donde se encontró el primer bosque hecho de comida rápida. ¡Wow! El primer bosque hecho de comida rápida. ¿Y cuál era esa comida rápida, Tomás? Había pizza, había salchipapas, habían de todo lo que se pueden imaginar. Ahí estaban. Sabemos que hay un río de butifarras, ¿es verdad? Sí, es totalmente cierto. El grasero era increíble. Era un grasero increíble, pero la comunidad, Esteban, la comunidad del AGP está en contra de este bosque y de esta ciudad. Así es, la Asociación de Grasa Bonita está en desacuerdo, ya que piensan que esa grasa del río de Butifarras es dañina a la salud, y eso es malo para todos, y ellos creen que se debería cerrar el bosque y dañar completamente. Sí, claro, quieren cerrar el bosque, y bueno, Tomás, tuviste el testimonio de una persona que es amante a la comida rápida, ¿y qué dijo esa persona? Esa persona está encantadísima con ese bosque. Sale a las 5 y regresa a las 6 de la mañana para comerse sus 50 salchipapas. Sabemos que hay una señora que se fue a nadar a la piscina de Tocineta. ¿Qué le sucedió allá? Y están dando clases también. Hay un nuevo estilo de natación, un nuevo estilo para nadar. ¿De qué se trata? Al estar con tanta grasa se tiene que nadar más rápido y más fuerte. Por lo que la primera vez que una persona intentó nadar, se ahogó. Por suerte la lograron salvar. Pero... se ahogó de otra forma, porque yo tampoco puedo decir no. Entonces, sí. ¿Está viva esa persona? Sí. Cuéntanos, sabemos que este bandido habla el idioma de la comida rápida. ¿Qué fue lo que dijo esa persona? Les voy a explicar primero en el idioma de ellos lo que dijeron. Lo que esta persona tranquilo, dijo que... tú lo hablas y nos va a traducir, Tomás. Perfecto. Keniki, Pariri, Manila, Tumanana y Zapalala. La comida está muy buena, deben venir. Yakara, Ikiti, Malalu y Zapalari. Y así no tendrán que pagar por la comida en restaurantes. Sí, sí tendrán que pagar. Sí tendrán que pagar algunas comidas. Bara, Inkana, Isipi, Nanuma, Ilar, Isika, Malar. Para poder comer a gusto y que nos moleste la policía. Súper, ahí sabemos todo lo que está sucediendo y los invitamos a ustedes a que aprendan este idioma de las comidas rápidas. Muchas gracias a Tomás y a Esteban Dido. Y vamos para terminar la emisión, esta primera emisión de Impro News, donde hemos tenido un rating espectacular. Vamos con Isabela y con Fergie, porque ellas nos tienen esta última noticia.
noticia de última hora. Chan 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 chan. Muy buenas tardes, Chamir. Nos encontramos acá en la ciudad de Francia, en la cual crean el pan más largo del mundo. ¿El qué, perdón? Pan. El pan más largo. El pan más largo del mundo. ¿Cuántos metros medía, Isabela? 14. 14 metros, es un pan muy largo, muy largo. Ni cabía en el plato. Ay, era muy difícil. Bueno, sabemos que también inventaron un plato para esto. ¿Cuánto mide ese plato, Fergie? Sí. El plato mide 45 centímetros. El plato mide 45 centímetros y sabemos que inventaron una oración para poder comerse ese pan de 14 metros, y sabemos que Fergie se sabe esa oración porque es una oración que está hecho en húngaro. La gente de Hungría fue la que inventó esta oración, entonces vamos a escuchar esta oración. Adelante, Fergie. A great fromage is black deck with black the frama is black the mangy is black masuda. Muy bien, y sabemos que ahí hay un pedacito final de la oración cantada en húngaro. ¿Cómo es esa canción? Que Isabela también se la sabe. ¿Cómo es ese pedacito de canción? Porque sabemos que en este momento Isabela está comiendo de ese pan de 14 metros. ¿Qué sabe? ¿A qué te sabe ese pan? Chicle. Es un pan que sabe a chicle, es un pan que sabe a chicle. Pero bueno, vamos a terminar con esta canción de todos los corresponsales que estuvieron en esta primera emisión de Impro News. Así que voy a necesitar que todos prendan sus cámaras, por favor, porque vamos a hacer ese baile y la canción de los corresponsales de Noticias Improvisadas. Entonces ellos ahí poco a poco van prendiendo sus cámaras. Muy bien, preparados corresponsales, tenemos a corresponsales en todas las partes del mundo, activen sus micrófonos porque vamos a cantar esa canción donde Fergie comienza la canción y ustedes le responden lo que dice Fergie, así que adelante Fergie en ese idioma de noticias. ¿Preparada? 1, 2, 3, va. Las noticias Impro News son las mejores a nivel internacional. Si te cantando. Quieres enterar con Noticias Impro News. Muy bien, y ahora vamos a hacer la coreografía del noticiero. Eso es una coreografía súper difícil, pero lo difícil de esta coreografía es que va de cintura para abajo, que ustedes en este momento es difícil de verla. Agradecemos a cada uno de nuestros corresponsales. Saluden, por favor, a todas esas personas que tuvimos ahí en el chat, en estas noticias improvisadas, siendo las 5 de la tarde, terminamos nuestra emisión de Impro News. Así que muchísimas gracias y un aplauso y abrazo para todos ustedes en la red de creación escénica 2020. Nos vemos en una próxima emisión de Impro News. Hasta pronto. Te voy a mostrar la evidencia.